Bien, se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctor, pero se le escucha un poco de eco, creo. Ahora sí creo que está bien. Ahora. Sí, ahora Bien. sí se le escucha bien, doctor. Ayer me escribió Jordano preguntándome si podíamos revisar algunos puntos del capítulo y bueno, acepté repasarle brevemente y rápidamente el tema de glándulas suprarrenales. Como ustedes entenderán, pues endocrinología como especialidad es un mundo, a diferencia de otras especialidades en las que solamente se abarca un solo aparato, órgano o sistema. En endocrino, pues las manifestaciones del exceso y falta de hormonas son prácticamente sistémicas. Y esa es una cosa bastante interesante y una de las razones por las cuales uno se inclina por esta especialidad, puesto que va más allá de un solo órgano. Suprarrenales es una patología muy, muy interesante, muy rica semiológicamente, muy interesante desde el punto de vista de enfoque diagnóstico. Y tratamiento generalmente se suele dar pues por cirugía cuando se habla de exceso de hormonas y reposición cuando faltan estas. Entonces, Cushing, rápidamente, ¿qué tienen estas tres pacientes en común? Vámonos arriba. Miren ustedes las facies de las tres pacientes que ven en la diapositiva. Cuando se casó, 15 años después, la primera paciente, paciente con diabetes y tuberculosis, paciente con diabetes debut, hipocalemia severa, edema de miembros inferiores, ingresa por emergencia por la hipocalemia. Desde el punto de vista semiológico, creo que todo el mundo puede ver la cara pues redonda, la pletora facial, la jiba o joroba de búfalo, el hirsutismo que presenta la paciente, las fosas supraclaviculares rellenas, no son fosas y ya son estos montículos, la hiperpigmentación, la hipocalemia y el edema. El estudio diagnóstico de esta paciente llevó al diagnóstico de un microadenoma hipofisiario. 15 años de enfermedad de un microadenoma hipofisiario puede causar hiperplasia macronodular de las glándulas suprarrenales, pero la patología sigue siendo hipofisiaria. Cuando el Cushing es por tumor hipofisiario, diagnóstico enfermedad de Cushing, ¿de acuerdo? Esta otra paciente, diabetes mal controlada, usuaria de insulina, tuberculosis con esquema completo. El neumólogo le pidió una tomografía de pulmones para darle de alta y, oh sorpresa, en la suprarrenal derecha se encuentra un tumor, un adenoma de 3 centímetros a 4 centímetros, densidad grasa, propio de los adenomas productores de hormonas, y se hace el diagnóstico. Diabetes con inmunosupresión, tuberculosis, un tumor suprarrenal, el estudio diagnóstico conllevó al desarrollo de un Cushing adrenal. ¿De acuerdo? Y esta otra paciente cuya historia fue rapidísima, debut de diabetes, hipocalemia, infección de oído refractario, hizo una otitis media muy severa, ingresa por emergencia. La radiografía de tórax mostraba un tumor a nivel mediastinal anterior, con centro necrótico, derrame pleural, y resultó ser un síndrome de Cushing por secreción ectópica de ACTH. Aquí está la inmunohistoquímica con la secreción de ACTH, ¿de acuerdo? Y se confirmó el diagnóstico y la paciente se controló por mucho tiempo. Esperemos un ratito. Muy bien, entonces
tres pacientes con características clínicas parecidas, características hormonales parecidas, pero justamente lo interesante del Cushing es hacer su diagnóstico para ubicar dónde está la alteración. Tanto en mujeres como en varones, miren, un varón, las estrías rojovinosas en axilas, abdomen, la característica semiológica que tienen que tener más de 2 centímetros de tamaño, microadenoma, recuerden que los microadenomas se ven hipointensos después de la administración del gadolinio. Otro varón, fíjense en la semiología, plétora, cara redonda, macroadenoma. Macroadenoma, tumores mayores de 1 centímetro, productores de ACTH. ¿De acuerdo? Y las imágenes de la supranalia nos sirven para evaluar pues su estado. Fíjense la forma normal de la suprarrenal derecha, de la izquierda. Cabeza de flecha, la izquierda, e invertida a la derecha. Normales, siendo enfermedad de Cushing por micro y macroadenoma. ¿De acuerdo? Eso ya ustedes lo vieron. Los orígenes, la causa de Cushing. Una cosa interesante que tienen que recordar es esta. Antes de catalogar a un paciente con síndrome de Cushing, yo debo haber descartado el síndrome de pseudo-Cushing, que viene después fenotípicamente y a veces hormonalmente, presente en el trastorno depresivo mayor, en ingesta de alcohol, grandes obesos, y a veces podemos tener hormonalmente hipercortisolismo sin síndrome de Cushing, obesidad, anorexia nerviosa, enfermedad psiquiátrica, estrés, elevación de la globulina ligadora de cortisol o resistencia generalizada a glucocorticoides, van a ir con niveles hormonales discretamente altos o muy altos, como ocurre en la resistencia, sin tener el fenotipo clásico del síndrome de Cushing. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero a hacer en un paciente con síndrome de Cushing es confirmar el hipercortisolismo. Y para confirmar el hipercortisolismo tienen estas pruebas dinámicas. Ustedes han recibido el manual que hicimos en el hospital, donde se describen las pruebas dinámicas para con la confirmación del hipercortisolismo endógeno: 1 miligramo overnight de dexametasona, cortisol libre en orina, 24 horas, 2 muestras, dexametasona 2 miligramos en 2 días, cortisol en la noche, salival, o cortisol a medianoche en sangre. ¿De acuerdo? Y vean la sensibilidad y especificidad de cada método diagnóstico. En el hospital solemos usar 3 de ellos: el miligramo overnight en consultorio, el cortisol libre urinario y la prueba de dexametasona 2 miligramos en 48 horas, que son las más disponibles. Y a veces podemos hacer el cortisol a medianoche. 2 a 3 pruebas positivas solemos combinar nosotros para definir un paciente portador de hipercortisolismo endógeno. Y una vez que confirmaron el hipercortisolismo endógeno, debemos ir a buscar dónde es el nivel. ¿Es en la hipófisis, es en la suprarrenal o es un tumor ectópico como la tercera paciente que presentábamos? Y para eso se hacen las otras pruebas dinámicas. Dexametasona dosis altas o 8 miligramos overnight, o el estímulo con CRH, o el cateterismo de senos petrosos inferiores para la determinación basal de ACTH, o la determinación de ACTH post infusión de CRH endovenosa. Una prueba muy interesante la hacemos en el hospital. En Perú no tenemos CRH, ojo, pero hemos hecho este procedimiento estimulando con vasopresina. Ustedes deben recordar que los tumores hipofisiarios, algunos expresan receptores para desmopresina o vasopresina, y ese es el fundamento para utilizar esos medicamentos en el estudio del paciente con Cushing, ya sea diagnóstico o ya sea buscando la recidiva del Cushing. ¿De acuerdo? De igual manera, fíjense la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas cuando se realizan. Y una vez que tienen la confirmación del hipercortisolismo, una vez que ustedes han detectado que hay supresión con las dosis altas de dexametasona,
lo cual se ve mucho en la enfermedad de Cushing, tengo que ir a hacer imágenes. Hipófisis, resonancia. Adrenales, tomografía. Un tumor ectópico, también tomografía puede ser suficiente. Y a veces estudios funcionales con gammagrafía, llámese Octreoscan, llámese PET-CT con 18 flúor, PET-CT con DOTA o DOPA, nos permite ubicar esos tumores ectópicos, pues, que están secretando el ACTH, ¿de acuerdo? Y el manejo va a depender, si es una enfermedad de Cushing, es decir, un tumor hipofisiario, pues se saca el tumor hipofisiario por una cirugía transesfenoidal. Para eso contamos con neurocirujanos expertos. Si no es suficiente la cirugía, podemos dar radioterapia con acelerador lineal o gamma knife, que es el acelerador lineal, le das las 30 dosis fraccionadas en 30 días, mientras que el gamma knife le das las 30 dosis en un solo día, en una sola sesión. O a veces cuando no curamos con esto, solemos someter al paciente a la adrenalectomía bilateral. Dice un dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces le saca las suprarrenales, se cura el paciente de Cushing, pero ojo, puede aparecer un síndrome de Nelson. ¿De acuerdo? Y cuando esto no es suficiente, o el paciente se niega a la adrenalectomía bilateral, podemos utilizar medicamentos que disminuyen la síntesis y secreción de corticoides. ¿De acuerdo? La secreción ectópica, si se encuentra el tumor, hay que sacarlo para curar al paciente. Pero hay un 25-40% de Cushing ectópico que no se encuentra tumor y hay que utilizar, pues, tratamiento médico o simplemente someter al paciente a la adrenalectomía bilateral. ¿Y el Cushing adrenal? Pues si es un adenoma, se saca la mama y se cura. Si es un carcinoma, se opera, si se puede operar, o en su defecto se da quimioterapia con adrenolíticos. El más utilizado en nuestro medio, ketoconazol, el famoso mitotano que lo describen todas las guías, no hay en Perú, por esa razón es una limitante cuando tenemos estos pacientes en nuestro hospital. Y la contraparte del Cushing es lo que ustedes han conocido en semiología, pues la llamada boca de perro, como le dicen, la hiperpigmentación de nudillos, del lecho ungueal, la delgadez, caída de vellos, lesiones autoinmunes como vitíligo, por ejemplo, y se va a presentar Addison, pues, cuando las glándulas suprarrenales son destruidas, ¿de acuerdo? Cuando ustedes le pregunten cuál es la principal causa de insuficiencia adrenal primaria o enfermedad de Addison, respuesta: adrenalitis autoinmune. Pero si la pregunta dice cuál es la principal causa de enfermedad de Addison en los países subdesarrollados o en nuestro país, la respuesta será tuberculosis. ¿De acuerdo? Y otras enfermedades que pueden comprometer ambas glándulas suprarrenales, cuando se compromete el 90%, por ejemplo, ya se puede hablar de insuficiencia adrenal, pues las metástasis, otras infecciones, hemorragia adrenal, adrenoleucodistrofias, cirugía de adrenales o medicamentos. ¿Está bien? Lo que me interesa que ustedes aprendan del Addison es el tema de el manejo del hipocortisolismo, ¿de acuerdo? ¿Se te ha pasado con eso? Bueno, mientras va avanzando la pantalla, por eso acuerdo esto. Ahí está. Las manifestaciones agudas de una insuficiencia suprarrenal, para que tengan en cuenta en emergencia, porque eso hay mucho en emergencia, si no detectan una crisis adrenal, su paciente se muere. Hipotensión severa, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y eso se considera una emergencia endocrina. Y la insuficiencia crónica, pues dependiendo si es primaria o si es hipofisiaria o central. En la primaria, hiperpigmentación, ¿por qué? Por la elevación de la CTH, ¿de acuerdo? Esto no ocurre en la secundaria o hipofisiaria. Náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso, fatiga, un gran apetito por la sal, esto por deficiencia de aldosterona,
hipogonadismo por deficiencia de los andrógenos suprarrenales y las alteraciones electrolíticas frecuentes como hipercalemia e hiponatremia por deficiencia de aldosterona. Mientras que en la secundaria fundamentalmente se asocia a otras enfermedades o manifestaciones hipofisiarias de otras hormonas, aquí no hay ni hiperpigmentación y la hipercalemia es rarísimo o inusual o prácticamente no existe, y la hiponatremia puede presentarse tanto por la insuficiencia suprarrenal como por la insuficiencia de otras hormonas. En laboratorio, la determinación de cortisol basal, si tienes un cortisol muy bajo, menos de 3, dice la mayoría de guías, haces el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal y ya no necesitas hacer más pruebas, ¿de acuerdo? Pero si está en 3, 5, 8 y tiene clínica, podemos hacer pruebas de estimulación con ACTH, pruebas de estimulación con hipoglicemia, inyectando insulina endovenosa, buscando la elevación del cortisol por encima de 18, dicen algunos, por encima de 20, dice la mayoría, a los 30, 60 minutos de la inyección endovenosa de insulina. Y una vez que tienen la confirmación bioquímica, recién pasamos a la radiología, si es una insuficiencia suprarrenal primaria, tomografía de adrenales, si es una insuficiencia suprarrenal secundaria, resonancia de hipotálamo y de hipófisis. ¿De acuerdo? Tratamiento suena a chiste, pero se le dice al paciente, debe tener un brazalete, un collar, una identificación en la billetera donde diga que tienes Addison y que depende de corticoides, que si te encuentran desmayado en la calle, te lleven a una emergencia o te apliquen hidrocortisona endovenosa a la brevedad. ¿De acuerdo? La deficiencia de glucocorticoides se suele reponer con hidrocortisona, prednisona o dexametasona oral. Y la deficiencia de aldosterona se suele reponer con el uso de fludrocortisona. Todas estas cosas sí disponemos en Perú y por lo tanto sí se debería tratar de manera adecuada esta deficiencia hormonal. Recordar que en situaciones de estrés físico o psicológico, si mi paciente presenta estas cosas, tengo que duplicar o triplicar la dosis habitual de corticoides. Y si no resuelve, tengo que ir a una emergencia para la administración endovenosa de hidrocortisona. 48 horas hospitalizado y luego pasamos a la dosis habitual si ya el evento estresante y ya pasó. Si llega un paciente con crisis adrenal a sus emergencias, a sus guardias, cloruro de sodio, dextrosa, más hipersodio y administramos hidrocortisona 50 cada 6 o 100 cada 8 endovenoso. No tenemos hidro, podemos recuperar con dexametasona, evaluamos respuesta a las 2 horas y debemos de evaluar cuál ha sido la causa. ¿Por qué mi paciente ha hecho crisis adrenal? ¿Suspendió el medicamento? ¿Tuvo una infección y no duplicó la dosis? ¿De acuerdo? Y eso lo sacan con la entrevista al paciente o a la familia. ¿Está bien? Cushing y enfermedad Addison son situaciones que se suelen ver con relativa frecuencia en nuestros hospitales. Este tema, la hiperplasia suprarrenal congénita, es muy raro. Lo van a ver más que todo en pediatría, en recién nacidos, cuando la niña nace con genitales ambiguos. En adolescentes, adultas mayores, puede parecerse al síndrome de ovario poliquístico que ustedes han hecho ya con el doctor Valdivia. Y pues la virilización es infrecuente, pero bueno, hemos tenido pacientes que han tenido toda esta historia y luego llegan ya a la etapa adulta con la ambigüedad sexual y la toma crónica de corticoides. ¿Cuál es la causa de esta hiperplasia suprarrenal? La deficiencia enzimática en la síntesis de cortisol. Ustedes recuerdan por fisiología, por bioquímica, cómo se sintetizan los esteroides adrenales, tanto el cortisol, la aldosterona, el DEA sulfato. La deficiencia de una de esas enzimas va a traer como consecuencia una disminución en la producción de cortisol y aldosterona, por ejemplo, la deficiencia de 21-alfa-hidroxilasa, que es la más frecuente, cae aldosterona, cae cortisol, aumentan andrógenos, nuestra bebé va a nacer con genitales ambiguos, ¿de acuerdo? Desde la esteroidogénesis adrenal, a los residentes del hospital los obligamos a memorizarse todas estas vías
todos los metabolitos, todas las enzimas, porque es la única forma de entender las manifestaciones que tienen estos pacientes. Y por último, para, bueno, una de las cosas últimas que vamos a ver ahora es el tema de la aldosterona, el hiperaldosteronismo primario, ¿de acuerdo? Es una producción exagerada de aldosterona independiente del estímulo de la renina. Algunos lo consideran una causa infrecuente de hipertensión. Actualmente, muchachos, les comento que esta es la principal causa de hipertensión secundaria de origen endocrino, ¿de acuerdo? La prevalencia va a depender si lo buscas, porque si no lo buscas, si no lo piensas, vas a tener prevalencias bajísimas como esta. Pero si lo buscas, lo sospechas, vas a tener prevalencias de hasta un 15% de la población hipertensa. ¿En quiénes buscar hiperaldo? Hipertensión con hipocalemia, hipertensión refractaria severa, hipocalemia espontánea, hipocalemia severa en usuarios de pequeñas dosis de hidroclorotiazida, por ejemplo, o en aquellos que tienen normocalemia que alcanzan con suplementos de potasio y si suspenden los suplementos vuelve a ser hipocalemia. Son grupos de riesgo los cuales yo tengo que buscar hiperaldo de todas maneras, pero algunos están pretendiendo o recomiendan ya que toda persona hipertensa debe pasar por un descarte de hiperaldo primario porque hay casos que se pueden detectar en ese grupo o en ese grueso de hipertensos. ¿Cuál es la importancia de detectar un hiperaldo? Que el hiperaldo es, en su mayoría de veces, son un grupo de pacientes cuya hipertensión se pueden curar de manera quirúrgica. Ustedes saben que la hipertensión es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero el hiperaldo por un tumor productor de aldosterona se puede curar con la cirugía de ese tumor. ¿De acuerdo? La principal causa son dos: tumores adrenales que producen aldosterona o una hiperplasia de ambas glándulas suprarrenales que producen ambas exceso de aldosterona. ¿De acuerdo? Manifestaciones clínicas: cuarta, sexta década de la vida, hipertensos, más en mujeres que en varones. Recuerden el cuadro clínico de la hipocalemia. Si no lo sospechan, se les va a pasar por las narices. Debilidad muscular, calambres, dolor de cabeza, fatiga, palpitaciones, poliuria. Poliuria por la diabetes insípida nefrogénica que ocasiona la hipocalemia. Eso es fisiopatología pura. Hipertensión leve a hipertensión severa. El edema por hiperaldo es rarísimo, por esa razón es una pregunta de examen a veces. El mecanismo de escape que tiene ese organismo, ese riñón, al exceso de aldosterona en los casos primarios, y a veces puede debutar con complicaciones propias de la hipertensión. ¿De acuerdo? La prueba de screening o tamizaje es calculando la relación aldosterona plasmática sobre la actividad de renina plasmática. ¿De acuerdo? Hay puntos de corte que ya están establecidos. Es la principal prueba de screening o tamizaje del hiperaldo primario. ¿De acuerdo? Se puede hacer la determinación basal. Si confirman esa relación aldosterona-renina alta, podemos pasar a pruebas confirmatorias. Y una vez que tengamos la prueba confirmatoria dinámica positiva, recién voy a hacer imágenes, ya sea tomografía de suprarrenales, y si no encuentro tumor evidente o visible y tengo un hiperaldo primario, pues recomienda la mayoría de guías hacer un cateterismo suprarrenal, ambas venas suprarrenales, y mide aldosterona y cortisol tanto en cada vena suprarrenal como en la vena cava inferior supra e infrarrenal. Es un procedimiento invasivo que lo hacemos en el hospital también para el diagnóstico de hiperaldo primario. ¿De acuerdo? Y el tratamiento, pues en la cirugía, si hay un tumor, y si no hay un tumor y se trata de una hiperplasia bilateral, lo que se suele dar es tratamiento médico con diuréticos ahorradores de potasio que ustedes han aprendido en farmacología y en cardiología. ¿De acuerdo? A esas dosis se suele dar este tipo de tratamientos. Muy bien. Principales causas de hiperaldo: el adenoma, el síndrome de Kohn, porque fue el doctor Kohn quien describió este síndrome en los años 50,
y la hiperplasia adrenal idiopática de ambas suprarrenales. ¿De acuerdo? Y para terminar ya, el feocromocitoma, un tumor benigno generalmente, que se origina en la médula suprarrenal y que produce pues catecolaminas. ¿De acuerdo? Mayor incidencia, tercera o cuarta década de la vida, pero se puede presentar en niños hasta en muy ancianos. Una causa también de hipertensión endocrina, menos frecuente que la anterior, pero la importancia es que pueden ser fatales si no lo diagnosticas, si no los tratas. Es uno de los grandes imitadores de la medicina interna. Ustedes han aprendido ya hasta ahora, creo que van tres: lupus, tuberculosis, porfiria y ahora feocromocitoma. Se considera como un gran imitador en la medicina interna. El famoso tumor del 10%. 10% son bilaterales, 10% suelen ser múltiples, 10% son extramedulares que se llaman parangliomas, feocromocitomas extraglandulares o extraadrenales se llaman parangliomas, 10% malignos, 10% en niños. ¿De acuerdo? Entonces, el feocromocitoma es una causa frecuente o relativamente frecuente de hipertensión. Cuadro clínico puede ser crisis paroxística de cefalea, sudoración, palpitaciones, hipertensión severa. ¿De acuerdo? Como puede ser también cuadros de hipertensión sostenida. No siempre se dan las crisis. Y las crisis, cuando se presentan, pueden durar algunos minutos, hasta 30, 40 minutos. Puede ser precipitado por una palpación abdominal vigorosa. Y pues puede incrementarse en frecuencia e intensidad conforme pase el tiempo. ¿De acuerdo? Síntomas de exceso de catecolaminas puede ser la primera manifestación, el paciente debutar con crisis hipertensiva. Ojo, siempre sospechen estas cosas en pacientes con hipertensión grave, infartos y muchos factores de riesgo cardiovascular, ataques fulminantes, arritmias severas, insuficiencia ventricular izquierda, hipertensión crónica, cefalea, diaforesis, temblor, más aún si se presentan las tres en forma de crisis, coagulopatía, vasoespasmo, miocardiopatía, diabetes, hipercalcemia. Y a veces los feocromocitomas, al originarse de las células Saput, pueden producir otras hormonas peptídicas como ACTH y causar Cushing ectópico, calcitonina o insulina, causando hipoglicemia como si fuera un insulinoma. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando yo tengo sospecha de estas cosas, tengo que hacer diagnóstico diferencial con estas manifestaciones que estamos mencionando: menopausia, hipertiroidismo, medicamentos, consumo de drogas. Importante, yo tengo un feocromocitoma, siempre debo, o generalmente debo pensar, porque debemos ir más allá, y eso justamente es una de las cosas interesantes de la especialidad. Tengo un feo, tengo que plantear: puede ser una neurofibromatosis, voy a buscar la piel. Puede ser un NEM2A, un NEM2B, voy a buscar un cáncer medular de tiroides, hiperparatiroidismo, los neuromas mucosos. O puede ser un von Hippel-Lindau, que tiene tumores vasculares a nivel del cerebro, cerebelo o médula, o a nivel de la retina. ¿De acuerdo? Entonces, siempre debemos estar informados de esas rarezas de la medicina, y es una de las cosas que, por lo menos a mí, me atrae bastante estas patologías. El 10% hemos dicho que puede ser un feo maligno. Esto hay que confirmarlo con la presencia de metástasis en otros órganos. Cuando tenemos un tumor muy grande, muy heterogéneo en imagen o con múltiples focos de invasión capsular o vascular después de la resección. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Podemos medir las catecolaminas en sangre, pero lo que se suele recomendar mejor es medir las metanefrinas en orina, totales y fraccionadas, el ácido vanil mandélico también en orina de 24 horas. Son las dos pruebas con mayor sensibilidad y especificidad
para el diagnóstico de feocromocitoma, ¿de acuerdo? Eso también está descrito en los manuales que les hemos mandado con sus delegados. Se puede usar pruebas dinámicas inyectando glucagón o dando clonidina. No lo hemos hecho en el hospital porque en Perú no hay glucagón, pero es importante siempre tener en consideración estas pruebas si es que alguno de ustedes va a salir al extranjero a hacer su especialidad. Y una vez que tengamos la confirmación bioquímica, pasamos a hacer imágenes. Esto lo he repetido en los cuatro tópicos que hemos visto. En exceso de hormonas, primero debe ser la parte clínica, la sospecha clínica, la confirmación bioquímica hormonal, y una vez que confirmas, recién te vas a hacer imágenes. No se puede alterar ese orden porque más vamos a ir a equivocarnos que a otra cosa. Entonces, si yo sospecho un feo, simplemente una tomografía, una resonancia me va a ayudar. Cuando sospecho un paraganglioma, puedo hacer un rastreo corporal total en medicina nuclear con este radiofármaco que se llama metayodobenzilguanidina. Cuando yo era residente lo teníamos disponible en Perú, pero hace más de 10 años que ya no lo tenemos, estamos muy limitados en ello. Pero podemos hacer OptioScan o PET-CT para ubicar estos tumores. Cuando son suprarrenales no ayuda, pero cuando son paragangliomas sí es bastante difícil ubicar esos tumores porque pueden estar desde el cuello hasta la vejiga, donde se ubican pues las cadenas simpáticas ganglionares. ¿De acuerdo? Tumores heterogéneos, sólidos, muy pesados a comparación de los adenomas corticales que producen hormonas. Estos suelen tener mayor concentración, mayor densidad en la tomografía y verse pues muy hiperintensos en T2 en la resonancia, que es prácticamente muy característico de estos tumores productores de catecolaminas. El tratamiento del feo, cirugía, pero no lo voy a operar mañana. Si hoy día encuentro un feo, mañana no lo estoy operando, al contrario, tengo que pasar 10 días de preparación con alfa bloqueo y beta bloqueo adrenérgico, controlando presión y frecuencia cardíaca para que no ocurra nada durante la cirugía, porque hay pacientes que por no prepararlos adecuadamente se han muerto en sala de operaciones, ¿de acuerdo? Bloqueamos entonces usando alfa adrenérgicos. El alfa adrenérgico más comúnmente mencionado en todas las guías y libros es la fenoxibenzamina. Mala noticia para nosotros como peruanos es que fenoxibenzamina no tenemos en Perú. ¿Qué usamos? Terazosin, prazosin o doxazosina como alfa bloqueador, ¿de acuerdo? Y posteriormente beta bloqueamos con atenolol, bisoprolol o carvedilol, lo que tengamos disponible. Y una vez que está muy bien preparado hemodinámicamente, recién podemos nosotros pasar a la intervención quirúrgica. Muy bien, estimados jóvenes. Esto es lo que yo les quería compartir ahora. Y si tuvieran alguna pregunta o comentario, pues los escucho. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, hace acerca de síndrome de Cushing, mencionó que en Perú no había CRH, ¿cierto? Y que estaban desmopresina. Ajá. ¿Y la respuesta es igual? ¿Se tiene que ver la misma respuesta o es menos intensa? ¿Hay algo que debamos tomar en consideración? Los puntos de corte que se suelen dar para la estimulación con CRH son similares. No puedo decirte igual porque no he hecho nunca una prueba con CRH, pero lo que describen los libros y las guías son que son prácticamente similares, estimular con vaso, con desmopresina o con CRH. Pero la mala noticia, Luis Enrique, es que nosotros en Perú no tenemos ni CRH ni desmopresina endovenosa. La vez que hemos usado endovenosa ha sido porque el paciente lo ha importado, lo ha comprado fuera. Nosotros tenemos en Perú vasopresina, pero lamentablemente
Son pocos los centros que ven Cushing que utilizan vasopresina como para comparar experiencias. Y en la poca experiencia que tenemos nosotros estimulando con vasopresina, tratamos de seguir los puntos de corte como si usáramos CRH. Obviamente que la interpretación no es tan exacta, pero las veces que lo hemos hecho, gracias a Dios no nos hemos equivocado y la interpretación que le hemos dado a los resultados nos han servido para tomar decisiones. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta más? Una consulta. En el caso de aquí en el Perú, ¿cuán común es encontrar estos pacientes en emergencia? No es tan común porque de por sí la patología suprarrenal es infrecuente, pero otra vez les digo que si ustedes no sospechan en estas patologías, pues los pacientes pueden estar días, semanas o meses sin diagnóstico y otros lamentablemente fallecer por una falta de confirmación y tratamiento adecuado. No tenemos una data real nacional. En el hospital tenemos alguna cierta casuística. Por ejemplo, el año pasado, en pleno COVID, habremos visto tres feos tratados y operados en el hospital. Habremos visto cuatro o cinco aldosteronismos y alrededor de nueve Cushing. Es raro. Yo creo que estamos con su registro bárbaro. Pero bueno, es simplemente cuestión de tener mayor índice de sospecha para poder derivarlo a algún centro donde se cuente con todos los medios necesarios para el diagnóstico y manejo de estos pacientes, Mario. La mayoría de casos que hemos tenido en Gracias, el doctor. hospital, casi todos, Mario, ya han entrado por emergencia. Los feos y los hiperaldo por hipertensión, los hiperaldo por hipocalemia sintomática, los Cushing por infecciones. Este paciente que les presenté en la foto, el varón con las estrías, el paciente llegó a Loayza con un síndrome de Fournier, por ejemplo. Trataron el Fournier y luego se hospitalizó en el REBA porque el Fournier es una gangrena de la región inguinoescrotal. Y bueno, pues se les pasó a los colegas, a los internistas de Loayza, y cuando llegó al REBA tiene un Cushing cantado, lo cual ocasiona inmunosupresión y obviamente infecciones severas, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes sí van a entrar por emergencia, no van a ir por consultorio. Y otra vez les digo, pues que si no lo sospechan, pues va a pasar mucho tiempo para su tratamiento. Muy bien. ¿Qué más? ¿Listo ya para el examen de mañana, no? Como les dije ayer, de mi parte, las preguntas están sencillas, así que no tienen por qué estresarse. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, es que no tuvieran ustedes. Sí, Jordano, te escucho. Ah, no, sí, doctor. Le estaba escuchando, no se preocupe. Bueno, como les decía, de mi parte, las preguntas no han sido tan rebuscadas. Yo creo que el objetivo es que ustedes hayan fijado ciertos conceptos que les permita ampliar los temas que les interese y fijar cosas que sí les va a servir para su práctica futura. Tienen el hospital abierto cuando les dije, cuando este tema de COVID se supere y empiecen a hacer sus externados y todas esas cosas, pues. Bienvenidos. Les agradezco la atención y me despido, siempre pidiéndoles que se cuiden tanto ustedes como la familia. Éxitos en su examen y hasta pronto, muchachos. Cuídense bastante. Muchas gracias, doctor Paz. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, chicos, por su asistencia también.